Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Carlos Alberto, Juliet y Marian están en Nuestro Oxígeno. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hace un momento estábamos hablando un poco de toda la energía que se mueve cuando hoy vemos problemas sociales tan grandes, fuertes migraciones, separaciones de familias. Adriana, llegan a veces cuando una persona se cambia de país, por ejemplo, sentimientos que nunca había vivido: ansiedades, depresiones, tristezas y la soledad. ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo saber hasta qué punto lo que estoy sintiendo es normal? ¿Y cuándo saber de verdad necesito ayuda? ¿De verdad necesito saber cómo seguir afrontando mi nueva vida? Porque no está siendo fácil. ¿Cómo identificar cuándo es un cambio normal y vas pasando por fases, que es normal cuando migras, o cuando ya necesitas ir a terapia, por ejemplo, como lo mencionabas en la primer parte de este programa? Bueno, es importante la... si con depresión yo tengo una pérdida de identidad, Y la ansiedad es un bloqueo, es mi incapacidad de vivir en el, o sea, que yo puedo crear en el momento presente el futuro que yo quiero. O sea, yo vivo de la ilusión. Una persona ansiosa está totalmente en futuro. Entonces, si no cree en sí mismo y en sus capacidades, por supuesto, te vas a otro país que no lograste en tu país lo que tú querías, te vas a buscar nuevas posibilidades. Pero si tus creencias siguen siendo las mismas, tú lo que estás es replicando y con potenciadores de miedo y puedes caer hasta en pánico, ¿sí? Porque yo me voy con un sueño, pero ese sueño debe estar acompañado de mis capacidades. Vemos personas que llegan, profesionales, médicos o no, pero desde un principio llegan sin perder el tiempo y buscando la posibilidad de por dónde son organizados, ¿sí? Son menos dispersas las personas que se van con... Yo empiezo donde sea, hago pan, vendo en una tienda, me pongo a hacer pastelitos y me voy a dar a conocer, que hay miles de historias, ¿sí? Entonces, cuando yo me voy con esa otra contraparte, no es que unos sean mejores y otros peores, son características, ¿sí? Y entonces al dar estas características nos podemos dar cuenta, las personas hayan emigrado o no, se pueden dar cuenta con estas características si realmente necesitan un apoyo o una ayuda, ¿sí? Porque lo que están creando no les permite avanzar o tienen están exacerbados emocionalmente. Entonces, el miedo también es una ilusión, el temor, porque el miedo es específico de supervivencia. Pero entonces a eso empiezan a generarse temores. Y además también puedo que las dudas razonables las tenemos todos, es un tema normal o común en todos nosotros, bueno, ¿podré lograrlo si me meto por aquí? Empiezo a cuestionar y a tener ciertas dudas que voy aclarando en el camino. Pero las personas con ansiedad o patologías de ansiedad y depresión no se creen capaces de lograr nada en su totalidad. Ese futuro posible les cuesta y el desgaste emocional en la parte donde ellos lo tengan más identificado, porque puede ser en el ámbito profesional, puede ser en el ámbito de relaciones personales, puede ser en cualquiera intelectual. Entonces, en esa parte que a esa persona le genera ansiedad, porque usualmente no es el mundo completo. Una persona ansiosa puede tener ansiedad en cuanto a su futuro, incierto, no sabe a dónde ir, se bloquea.
Sin embargo, tiene facilidad para relacionarse, para conversar, para hablar, porque los ansiosos drenan mucho, les gusta hablar, en muchas circunstancias, ¿no? Entonces, los casos son muy individuales y tener la oportunidad de entregar características para que las personas escuchen y entiendan que pueden vivir momentos de ansiedad, pueden tener vidas ansiosas. Pueden ser depresivos o pueden tener momentos nostálgicos y de tristeza, ¿ok? Y poder identificar a través de las plataformas en qué punto está para saber si piden ayuda, porque es posible, ¿sí? Para todos, para todas las patologías. La gestión emocional es posible. La paz y el equilibrio es posible. Yo lo viví así también. Yo nunca he sido depresiva, pero mis estados ansiosos y de incertidumbre eran muy grandes, a pesar de que solo cuando aprendí a usar claramente, a sanar y aprendí a usar claramente mi clarividencia, es que me ha dado tranquilidad en algunos aspectos de mi vida. Pero en la vida cotidiana de todo el mundo, tengas o no tengas, todos tenemos dones y talentos. Todo es posible, la sanación es posible para todos. Estar en presente, las respiraciones profundas nos traen al presente, la relajación, la búsqueda de ayuda, entender que aunque los depresivos se sientan tristes, se vean apáticos, lo que tienen por dentro es un rencor y una ira profunda, ¿ok? Y que eso se puede sanar, se puede liberar, que porque la situación que hace que los que mantengan esa ira en secreto es porque tienen la creencia y sienten la culpa de que sentir ira, rabia, rencor hacia un padre o una madre, no es correcto, no es tabú y todos nosotros como niños nos enojamos, tragamos ira, nos entristecemos con papá, con mamá, porque no me dan, porque no quieren, porque es común, es la dinámica familiar emocional del ser humano. Pero cuando tienes ese tabú ahí que no te deja decir, si yo reconozco que tengo una ira y he vivido un resentimiento con uno de mis padres, eso es horrible, eso no es el deber ser, eso es, qué sé yo, ponle un pecado, es una monstruosidad, es inmoral, o sea, ponle las improntas y las etiquetas más terribles con las que puedas programar a un ser humano. Maestra, ¿qué lleva a alguien a dejarlo todo? O sea, en ese proceso de ansiedad o de depresión o de desespero para asumir experiencias tan fuertes como inclusive morir por un sueño. O sea, ¿cuál sientes que sea la característica de alguien que decide dejarlo todo por ir a buscarlo todo, ¿no? Dentro de esos sueños. O sea, ¿cómo ves esa migración, ese movimiento de gente y más que ese movimiento de gente, ese movimiento energético? ¿Cómo tú lo sientes? ¿Qué es lo que hace que estas energías se muevan desde esas formas, maestra? Bueno, ese es un tema muy, muy individual que yo no lo viví. Es decir, te puedo contar lo que percibo en distintas, ¿cómo se llama? En distintos estratos sociales, ¿no? Porque algunos se han ido, en cada uno de ellos puedes encontrar las personas que se han ido. Huyendo, ¿ok? Buscando salvarse, que puede ser un tema individual, hay personas que se han ido buscando mejores opciones para ayudar a su familia, y hay también los que se han ido para estudiar, para formarse y con posibilidades, ¿no? No todo el mundo se ha ido por las rutas
Verde, es impresionante porque yo también he visto las imágenes de familias completas con niños chiquitos que se van hacia con la motivación. Fíjate, nosotros podemos utilizar las emociones como motor o como parálisis y queja, quedarnos pegados, como decimos nosotros. Entonces yo creo que la incertidumbre, la desesperación, la misma ansiedad, vivir en ansiedad y decir ya basta, ha sido un motor para muchas de las personas que se han ido en estas situaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Depende de las creencias, depende de la forma y la manera en que tú te vas, de tu madre, de la madre tierra donde tú naciste, es como te va a ir en otro lado. Si tú te vas sin gratitud de tu país, porque indistintamente de la situación, tú ahí te formaste, naciste, tú tienes tus amigos, tu familia, tus padres, perdón, etcétera, te va a ir mejor porque entras con gratitud en el nuevo país o la nueva zona que te da oportunidad. Yo cuando he viajado y he tenido oportunidades afuera, así sea de turismo, porque yo tampoco es que he estado encerrado en mi país, yo entro con mucho agradecimiento y gratitud para poder ver mejor. Eso es para que la energía del país me muestre con más claridad qué tiene para enseñarme, ¿sí? Y eso es un estado de conciencia. Pero hay personas que lo tienen natural, es decir, nos podemos encontrar a jóvenes que se han arriesgado, porque he visto casos también y se han ido desde una mentalidad más inocente y han logrado conectar con el estudio y el trabajo afuera, formándose y se sienten en gratitud por poder ayudar también a su familia, poder estudiar y por hacer otras cosas. Y hay personas que se van con una mentalidad, ¿cómo se llama eso? Con una mentalidad de que yo estoy acostumbrado al populismo, que me lo han dado todo y llego a otro país. Pensando que, bueno, mira, yo estoy aquí en mi de grande, dame todo lo que yo quiero. Entonces, eso es muy, muy, muy individual. También hay personas que bueno, no les tocó llegar a ninguna parte, lamentándolo mucho que se han ido. Y ahí, en el tema de morir o dar la vida por una situación, que es lo que hemos visto aquí durante mucho tiempo, con los jóvenes, la energía que yo sentí dentro de los roles y los acuerdos que tenemos todos, que las almas de esos jóvenes, y esto no me va a sonar práctico, porque sí fue muy doloroso vivirlo, ¿ok? Y experimentarlo y verlo. Vinieron a eso. Y esas, cuando las personas mueren salvando la vida de otros, prácticamente son como sus últimas encarnaciones. Son seres que encarnan, pero tienen una conciencia lumínica elevadísima y tienen un propósito y un fin claro. Cuando hablamos de depresión, es porque la persona que llega a esos límites en el tema de muerte no sabe diferenciar en que lo que deben dejar morir es una parte de ellos que no les permite vivir y les genera desesperanza y terminan creyendo que es que los que deben morir son ellos mismos. Por eso es la importancia de las terapias. No saben separar, identificar que es una parte de ellos que debe morir para ellos reconectar con la alegría de vivir y la vida y terminan asumiendo que es todo ellos lo que se tienen que ir físicamente, morir, trascender.
Adriana, qué importante todo esto que usted nos ha estado comentando. Ahorita hablemos un poco de soluciones. ¿Cuáles son esos tips para empezar a salir de estos estados de piloto automático, de depresión, de ansiedad? ¿Cuáles son esas actividades que usted sugiere que se podrían hacer para empezar a salir de esto? Bueno, mira, la depresión es distinta. Los tratamientos que la persona, de hecho, a la persona depresiva, no, por supuesto, no le puedes decir, pero sé feliz, pero sonríe, porque no sabe cómo, no tiene el programa. Esto se crea desde la infancia. Tú no le puedes enseñar a alguien a ser feliz si no sabe lo que es y lo que se siente, ¿ok? Pero si el entorno familiar, si lo identifica de una manera directa y tranquila, con un lenguaje de valorización, como yo veo los potenciales que hay en ti, ¿sí? Porque no se ven a sí mismas, no tienen identidad, tú eres tan creativo, yo veo que tú eres tan inteligente cuando te pones a hacer, entonces permítenos ayudarte. ¿Sí? Hasta es insistir de una manera amorosa, pero muy directa con la persona, siempre resaltando sus valores y no caer en desesperación. Hay que tener mucha paciencia cuando identificamos esto en el entorno familiar, hasta que esa persona elija tener ayuda, ¿sí? Sí, y hay distintos, y eso quiere decir la ayuda básicamente. Con mi experiencia, personas que se han tratado bajo solo el sistema mental han sido paliativos. Cuando se trabajan con sanadores o terapeutas energéticos, holísticos, que se dedican a la gestión emocional, la sanación es casi que de inmediata. Me ha pasado. Okay, lo viví con consultantes. Y el tema de la ansiedad ya es un poco más fácil, porque la ansiedad es importante que las ideas las escriban, porque dejan de tener en la mente preguntas, ideas, cuestiones que no van a ningún lado, sino que se rumean y alimentan la ansiedad, ¿sí? Es decir, es estar siempre en un futuro improbable. La pregunta es, en mi presente, con todo lo que yo soy, lo que sé, lo que puedo dar y las herramientas que tengo, ¿cómo puedo construir día a día? Un ansioso tiene que aprender a vivir al día. ¿Qué es bueno para eso? Ejercicios de respiraciones profundas. Tomen en conciencia que si ustedes están escribiendo, están haciendo algo y las respiraciones son cortas, que estás respirando cortito por la nariz o por la boca, tienes que darte cuenta que estás en supervivencia. Es decir, el prestarte atención en tu cuerpo, cómo estás respirando. Si yo me doy cuenta, a veces me pasa. Estoy haciendo algo y digo, oye, ya va. Y entonces hago un stop y tomo una respiración profunda, equilibrio mi respiración y sigo haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué me siento así? ¿Qué pasa con este proyecto que lo estoy trabajando? Me da un poquito de ansiedad. Bueno, sí, pero todos, vuelvo y repito, ser amables con nosotros porque todos tenemos dudas cuando iniciamos algo, cuando empezamos un cambio. Cuando lo hacemos diferente, porque no sabemos cuál es el futuro probable. La única certeza que yo puedo tener es que hoy, en presente, lo que yo haga, una cosa, dos cosas, una escritura, una acción, ¿okay? Lo estoy haciendo en pro a crear un mejor futuro. Hoy di lo mejor de mí. ¿Sí? Maestra, permíteme una pregunta. ¿Cuál sientes que sea la principal característica de aquel venezolano que no se rinde? Y ya mirémoslo en un entorno más global, de aquella persona que no se rinde. Dime una característica que hayas encontrado en aquellas personas que suelen no rendirse en medio de tanta adversidad. Definitivamente el cambio que tenemos ahora dentro y fuera, que más se ha mostrado es la fe y la certeza.
Y eso lo creó la propia experiencia, la resiliencia. Es decir, tener años con ciertos tipos de escasez, periodos prolongados, hoy tienes luz, si llueves no sabes si vas a tener internet, si la luz se va a ir por 1 hora, media hora, 3 horas, 2 días, si va a llegar un producto, si no va a llegar, etcétera. O sea, hemos pasado por tantas etapas y situaciones que eso nos, esa misma resiliencia nos generó una fuerza, ¿ok? Y nos hizo, es decir, esas situaciones que fueron para distraer, meter en miedo, bajarnos, hicieron que los venezolanos crearan sus propias formas y maneras de sobrevivir, ¿sí? De no morir de mengua, como dicen aquí. Entonces, ah, bueno, yo resuelvo, yo me meto aquí. Yo voy a hacer tal cosa, vamos a unirnos en estos, nos volvimos creativos, ta, 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 hasta llegó el punto que nos empoderamos. Y hoy en día han tratado de usar las mismas herramientas que en otra hora dieron resultado, y hay una masa crítica y fuerte que dice, lo siento, esto depende de cada uno de nosotros, no de un líder, y ya no queremos más esto, ya cambiamos. Maestra, quiero acompañarlo con una pregunta y es un contexto muy particular dentro de lo que pueda ser la experiencia de alguien que abandona su país para ir a convivir en otro, empezar, digámoslo así, desde cero. Pero lo particular, cuando tú interactúas con alguien que viene desde Venezuela y seguramente está haciendo un oficio cualquiera, honrado. Ellos nos comentan y nos dicen, mira, yo en Venezuela tengo 2 casas, dejé, abandoné un negocio, o sea, esa abundancia que ellos de alguna manera promulgan, sin desconocer que puede ser un caso individual de cada uno, pero si es cierto que tú decides abandonarlo, o sea, ya desde en términos generales, porque tú podrás decir, no, son casos particulares. Pero sí es cierto todo lo que se dice, la abundancia a la que se renuncia para venir a sentir escasez en medio de esa experiencia. ¿Tú cómo lo conectas, maestra? Bienvenida. Bueno, yo creo que es la búsqueda de la paz, es lo que hablamos, la misma desesperación. Yo digo, aquí hay casas abandonadas que puedes ver desde el popular, cerradas, hasta mansiones, cerradas, llenas de hiedra, de monte, de gente que dejó todo. Y es que dejarlo todo, tú nunca empiezas de cero. Yo, cuando he trabajado con inmigrantes venezolanos afuera que piden ayuda para alimentar el proceso, yo les digo, dejen de decir que empezaron de cero y dejen de creer que afuera todo es difícil, porque van a encontrar puras experiencias difíciles, ¿sí? O sea, tú estás creando tu realidad constantemente. ¿Sí? Dice, ok, yo me voy con mis herramientas, con mis aprendizajes, también me voy con mis miedos, con mis dudas, mis etcétera. Por eso todo es mío, ¿sí? Y hay personas que se van comedidos, dejan propiedades aquí cerradas, porque no tienes una garantía legal que te permita rentar o sacarle provecho a lo que dejas aquí. Okay, para recibir afuera y ayudarte de tu manutención o a la familia que dejas aquí. Entonces, es como tú dices, es impactante tener que dejar todo cerrado, abandonado y empezar de cero. Mi hermano se fue hace 8 años porque tuvo la enfermedad de cáncer y aquí no había tratamiento. Y eligió dejar todo aquí y se fue con su esposo y sus hijos a Canadá. Y allá empezaron de cero. O sea, mi hermano siendo un administrador de empresa de carrera y mi cuñada un arquitecto con fama aquí, ¿ok? Y ella estaba ya vendiendo muebles y mi hermano estaba trabajando en una empresa de computación. Mis sobrinos pagaron la universidad. ¿Cómo se llama? Trabajaban en los supermercados.
Y entró en una de las mejores universidades, se acaba de graduar, lo tiene una compañía, mi hermano ya tiene un mejor empleo. Prácticamente 8 años pudo conseguir su tratamiento, se salvó, ¿no? Pero tú ves aquí su propiedad está cerrada. Yo acabo de ver a mi hermano, yo tenía 8 años sin verlo. Familias separadas. Adriana, esto que usted comenta, una situación muy triste, familias separadas, pero que en medio de todo buscan esa fuerza y esa resiliencia para, de alguna manera, superar todas las adversidades. Ha sido un gusto que nos acompañe en este programa, hoy tratando este tema de ansiedad, también de las depresiones, pero en diferentes contextos, desde la migración hasta cuando simplemente llega la soledad, el dolor. Adriana, muchas gracias por su tiempo. Para nosotros ha sido un gran privilegio que nos acompañe en este programa y también a nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos nuestras redes sociales que se encuentran contenidas en la página web www.caliradio.co y nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316 830-6307. Adriana, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo contactarse con usted? En Instagram es arroba resonancia piso en positivo. En mi perfil van a encontrar el Linktree que los lleva hacia mis distintas redes de YouTube, resonancia positivo, Facebook, resonancia positivo. Y me pueden contactar a través de ese link también por mi WhatsApp. También le agradecemos a John Perdomo. Gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias, gracias a todos ustedes por la invitación. Súper contenta. Estas son las cosas que a mí me dan felicidad, poder compartir a muchas personas y que estén abiertas a recibir. Es la mayor alegría que podemos tener todos, el servicio. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo de corazón a corazón. Gracias a ustedes, de verdad, equipo de Oxígeno, gracias por abrirnos este espacio, gracias a la maestra Adriana por compartir y fuerza de luz para todos. Nuestro oxígeno.